Hola, ¿cómo andan? Hoy les traigo una receta de torta de banana. En mi caso la voy a hacer en forma de budín, lo voy a hacer en unas budineras pequeñas para que ustedes puedan ver cómo quedan después de la cocción. Pero tranquilamente lo pueden hacer en un molde de torta y mayor cantidad. Yo elegí hacer una cantidad pequeña, pero si multiplican la cantidad de ingredientes que vamos a hacer, pueden hacer una torta grande. Lo primero que vamos a hacer es la manteca, tener la pomada, son 125 gramos de manteca, pisarla bien. Esto tranquilamente lo pueden hacer con la batidora, con la lira, si tienen batidora de pie. Si no, si tienen batidora de mano, yo prefiero que lo hagan a mano, con tenedor o con batidor de alambre o con espátula, ya que no queremos que usando batidora quede una masa elástica. Bueno, pisamos bien la manteca y hacemos una crema. Ahora vamos a agregar azúcar. Azúcar también tengo 125 gramos. Bueno, una vez que tenemos bien integrados manteca y azúcar, vamos a agregar huevo. Un huevo entero. Y ya le voy a agregar una pizca de sal y un chorrito de esencia de vainilla. Más allá de que sea budín de banana o budín inglés o de cualquier fruta, yo siempre le agrego esencia de vainilla, siempre. Después le agregamos el saborizante que queramos o el ingrediente que queramos, pero siempre la esencia de vainilla es infaltable. No seguimos trabajando la masa hasta que el huevo no se integre totalmente. Yo lo que voy a hacer es le voy a dar una batidita con el batidor de alambre. Bien. Esta masa no lleva líquidos. La humedad se la va a dar la misma banana. Si conseguimos una banana que está intermedia, ¿sí?, que no está bien madura, lo que pueden hacer es ponerla con cáscara en el horno un rato, para que termine de madurarse y de ablandarse un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar la banana pisada. Fíjense cómo está. Bien pisada, largo líquidos. Vieron que a veces las bananas cuando las compramos parece que están pasadas, y cuando le abrimos la cáscara nos encontramos que la banana todavía se puede comer. Esa es la banana que nosotros necesitamos. Bueno, una vez que tenemos esto así integrado, vamos a empezar a agregar harina. En este caso yo usé leudante. Lo agregamos a la harina en pocos movimientos y tratando de que sean envolventes. No batimos, integramos. De harina, bueno, no les dije, de banana tenía 250 gramos y de harina son 200 gramos. A mí me gusta a veces agregarle, cuando le agrego la banana o cuando agrego el huevo, agregarle una cucharada de dulce de leche. Queda muy rico y le aporta un poco más de humedad. Si bien es una torta húmeda, le aporta también humedad. Bueno, acá tenemos nuestra masa base. Ahora le podemos agregar lo que queramos. Le pueden agregar chocolate y hacer un veteado con chocolate. Le pueden agregar dulce de leche y hacer un veteado con dulce de leche. En mi caso yo le voy a agregar lo que preparé acá. Preparé 200 gramos en total entre nueces trozadas gruesas, chips de chocolate blanco y chocolate semiamargo trozado. Vamos a agarrar, vamos a integrar. Fíjense que lo he hecho y no revuelvo de más. Ahí. Bueno, yo para hornearlos entonces elegí estos moldecitos de budín. Son de 13 centímetros. Vamos a llenar. Siempre recuerden que se llenan hasta 3 cuartos aproximadamente. Bueno,
4 budines. Si quieren que les quede una costra crocante, lo que pueden hacer es espolvorearlos con un poco de azúcar. Yo en mi caso seguramente después les ponga o azúcar impalpable o los bañe con chocolate. O sea que los voy a dejar así. Ahora los voy a llevar a un horno aproximadamente en 160-170 grados hasta que estén listos. ¿Cómo nos damos cuenta que están listos? Cuando pinchamos con un palito y sale el palito limpio. Bueno, vamos a decorar nuestros budines. Lo que hice a baño María es derretir un poco de chocolate. Le podríamos poner unos hilos o, como yo, que le voy a poner en el centro y voy a dejar que se deslice. Y que todo el budín tenga una finita capa de chocolate. Siempre la decoración de los budines que tenga algo que ver con la variedad que utilizamos. Yo a esta le voy a poner azúcar impalpable porque me encanta cómo quedan. Pero por ejemplo arriba le podríamos poner unas rodajas de banana disecada. Si tuviéramos unos chips de chocolate o unas nueces. Siempre tengamos en cuenta que para decorarlos tiene que estar fría la masa. Bueno, acá les dejo presentados entonces los budines de banana con nuez y chocolate. Espero que les guste la receta, que la hagan. Es una receta muy húmeda, muy rica para hacerla en torta o para hacerla en budines, para compartir con el mate, para compartir en familia. Espero que les guste y nos vemos la próxima.